Seguimos en Mundo Agro y tal cual lo prometido, vamos a asomarnos a la doble jornada realizada por los grupos CREA del Norte Provincial, con abundante información para productores y especialistas respecto a ensayos y datos vinculados no solamente a lo técnico, datos sobresalientes respecto a lo que se viene en materia de soja y de maíz para la provincia de Córdoba y todo el norte, sino también con datos económicos muy interesantes, datos y factores climáticos. Y por supuesto también algunos relacionados con la administración que tiene que ver en cada uno de los campos, las liquidaciones del IVA, como vamos a ver próximamente en esta serie de notas que hemos realizado en el Congreso o Jornada de Capacitación CREA para el Norte Provincial. Vamos a comenzar con el testimonio de la ingeniera agrónoma Celeste Gregoret, quien es uno de los referentes de los grupos CREA del Norte Provincial. ¿Cuál ha sido el resultado de la campaña en la última edición para soja y para maíz en el norte de la provincia de Córdoba? Con pérdidas, en donde factores como malezas, el clima adverso, algunas otras ponderaciones, no han tenido los mejores resultados a la hora de la técnica de los cultivos y lo que se ha cosechado por hectárea. En esta nota, Celeste Gregoret, la ingeniera agrónoma de los grupos CREA del Norte de Córdoba, también nos cuenta cómo es esta tendencia que en los últimos 10 años ha hablado de una caída precisamente en los rindes para los cultivos estivales en el norte. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Bueno, estamos en la jornada de los grupos CREA para el norte de la provincia de Córdoba con información vinculada precisamente al tema de la campaña y sobre el cierre de la campaña 2012-2013, ¿cuáles son los resultados que finalmente han expuesto aquí Celeste Grigora? Bueno, buenas tardes. Lo que estuvimos mostrando fue el cierre de la campaña, o sea, lo que pasó en la campaña pasada, y como vimos, no fue una campaña buena, sino más bien todo lo contrario. Tuvimos en soja un rendimiento promedio de 20 quintales y en maíz un rendimiento promedio de 63 quintales, lo que nos marcó que fue más bien una campaña de regular a mala. Bien, y estos elementos, para calificarlo, regular a mal en cuanto al rendimiento, ¿en base a qué factores que han incidido precisamente en la campaña? Y diría, bueno, como siempre, básicamente lo que es clima, lo que estuvimos mostrando también un repaso, si vemos, digamos, datos climáticos, la campaña, además de haber tenido precipitaciones por debajo de la media histórica en cada una de las zonas, lo que vimos fue una mala distribución de las lluvias, lo que provocó, bueno, hubo baches grandes, importantes en los periodos críticos. Vimos, por ejemplo, que en los periodos críticos y también en las épocas de siembra, lo que hizo, digamos, que las siembras se atrasaran más de lo habitual, y después que en los periodos críticos hubiera muchísimo estrés, tanto, digamos, hídrico como de temperatura. Comparado con las campañas que venían de los años anteriores, viene siendo casi una tendencia esto, ¿no? Sí, también en parte, digamos, de la información que mostré fue cómo, digamos, nosotros analizamos las 10 últimas campañas, cómo a partir del 2008-2009 vemos un quiebre en los que, por ejemplo, hay 200 milímetros menos y vemos cómo hay una caída del rinde importante en soja, 10 quintales de diferencia, y en maíz unos 20 quintales en promedio, ¿no? Pero vemos que a partir de 2008-2009 venimos como una disminución del rinde importante. ¿Para qué es importante que el productor tenga en cuenta precisamente estos datos estadísticos y lo que se viene dando en los últimos años o en las últimas campañas? Lo que nosotros intentamos es, a partir de esto, digamos, no hacer apología del fracaso, sino intentar aprender y ver qué fue lo que pasó, y para eso, para poder encarar mejor la campaña. Nosotros rescatamos también de esos años malos, que vemos que no a todos les fue mal, o sea, sino que tenemos, digamos, bueno, vimos, analizamos, digamos, hay un 25% de productores a los que les fue bien, y entonces lo que quisimos ver es qué hicieron ellos para que, a pesar de que los años malos, que fue un año malo igual que para todos, no les haya ido mal. Y bueno, intentamos establecer como un modelo de producción y ver qué habían hecho, por ejemplo, ver en qué fecha sembraron, qué grupo de madurez usaron o qué híbridos. Y a partir de eso ver, y por ejemplo vimos que en general las siembras tardías
favorecían un poco más a que el periodo crítico cayera en un periodo de tiempo en que la probabilidad de precipitaciones fuera mayor que si es siembras más tempranas, o por ejemplo en soja, sembrar grupos 4 largos o 5 cortos daba mayor probabilidad de éxito que sembrar una grupo 3 o grupos largos. Cierto tipo de materiales, o elegir, en maíz, lotes que vengan de soja, en soja, lotes que vengan de maíz, nos daban condiciones más propicias a encarar mejor la campaña que en otros casos. Bien, ¿la incidencia de plagas y malezas? Bueno, otro aspecto también fundamental, y sobre todo en esta zona, tenemos cada vez más incidencia de malezas, problemas y de plagas que son de difícil control, o sea que bueno, que hay que estar más encima de los lotes que lo veníamos haciendo, hacer monitoreos, que ese monitoreo sea profesionalizado mucho mejor y estar muy a tiro sobre qué productos utilizamos. Bien, el mensaje final para el productor, ¿cuál es? Analizar muy bien lo que se va a hacer, pensarlo, planificarlo y estar muy encima de los lotes. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Hasta allí el testimonio de la ingeniera agrónoma Celeste Gregoret, por supuesto vinculados a los avances y las investigaciones de los grupos CREA en el norte provincial. Tenemos mucho más material respecto a este asunto, por supuesto las ponderaciones técnicas, pero también decíamos cuestiones vinculadas a la liquidación del IVA, que parece realmente muy interesante y vamos a compartir en futuras notas. Nos vamos a la pausa en instantes, hablando precisamente de materiales resistentes, nos asomamos a productos de nidera presentados en el marco de la Sociedad Rural de Jesús María. A la pausa y ya seguimos.